Estamos aquí en el estudio de danzas de la profesora Mariana Ledesma. Hay lindas noticias, lindas actividades, siempre un montón de proyectos, Mariana. Así que vamos a aprovechar para contarle a toda la audiencia. En principio, esta semana se viene una actividad que es sumamente novedosa. Así que contame un poquito y qué va a ser a beneficio de Gorriones. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El sábado 4, que ahora falta muy poquito, hacemos un espectáculo en la sociedad italiana que se llama El Circo Danzante. La propuesta es diferente a lo que estamos acostumbrados a mostrar, porque siempre la escuela se dedica exclusivamente a lo que es el show, pero a través de la danza. Ahora, conmemorando los festejos del Día del Niño, que es siempre en agosto, traemos a dos payasos que se llaman Ferrucho y Cartulina. O sea que el espectáculo es combinando el humor, los payasos y la danza. Y además, también interactúan los payasos con algunas bailarinas. O sea que va a ser un lindo espectáculo para niños, porque homenajeamos a los niños, pero en realidad es para toda la familia que venga a disfrutar de este espectáculo diferente por ahí. ¿Cómo surge la idea de presentar este show circense, Mariana? Contame. Y bueno, uno siempre anda con la cabeza buscando nuevas propuestas y todo el público conoce nuestros trabajos en la danza, pero en esta oportunidad se me ocurrió incorporar a los payasos para que sea algo más adecuado al mes del niño, en homenaje a los niños. O sea que bueno, estamos muy entusiasmadas con esta propuesta porque por ahí un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer. Muy bien, dentro de las actividades que también tenemos previstas para este año y aquí eventos en la ciudad, uno de los más importantes también tienen que ver con la Semana Provincial del Estudiante y ahí van a estar participando, Mariana. Sí, ahora hace una semana que empezamos con las clases y lo que se viene en lo que queda del año es lo más lindo. Es como que en la primera mitad del año nos preparamos y en la segunda mitad del año ya vienen todos los espectáculos. Vamos a estar presentes en la fiesta del estudiante, también presentes en el lanzamiento de la fiesta del maní, que está a cargo de la escuela, y bueno, en la noche central también. O sea que todo lo que viene, la escuela de danza siempre presente. En esta oportunidad, el espectáculo de circo es para la asociación Gorriones, o sea que trabajamos en conjunto con esa comisión, bueno, para resolver sus necesidades que tienen que ver con ayudar a los chicos y bueno, para lo que ellos lo necesiten. O sea que es un trabajo conjunto con la asociación Gorriones. Preguntarte, Mariana, ¿tiene costo para poder ingresar? Sí, tiene una entrada de 100 pesos, entrada general. Con la entrada hay un numerito que tienen que conservarlo porque al final del espectáculo vamos a sortear una bici, bueno, para ver qué niño se la gana, porque es rodado para niños, y es a las 7 de la tarde. Es un espectáculo temprano, alrededor de una hora y media, ya la familia dispone de su tiempo para irse a cenar, bueno, y tenemos invitados. O sea que va a haber, además de los payasos, la Escuela de Danzas de General Cabrera y la Escuela de Danzas de Isla Etillas. O sea que estén involucrados en este espectáculo los niños de la academia. Las adolescentes en esta oportunidad colaboran desde otro punto, hacen solamente la apertura y están ahí para ayudarnos porque, bueno, siempre cuando planteamos algún espectáculo todos colaboran en el mismo, o sea que, bueno, estamos acompañadas. Es una manera de ser solidarios con los otros grupos porque vemos que hay muchos chicos, tenés muchos horarios y muchos días a la semana, así que está muy bueno porque la danza siempre tiene su lugar en la ciudad. Sí, estamos trabajando, la Escuela de Danza trabaja de lunes a viernes en las distintas disciplinas que tenemos para ofrecer, empezando con las más peques, el jardincito, participa hip hop, los ritmos caribeños, danza jazz, clásico, flamenco. O sea que todas las disciplinas van a estar representadas por los niños interactuando con los payasos. Qué buena idea, ¿no? La celebramos. Porque realmente los chicos de Gorriones se lo merecen tener esta oportunidad y poder compartir con toda la gente. Es una manera de acercar a la sociedad las distintas instituciones, ¿no? Siempre con una institución distinta, y en otras oportunidades también con el Hogar del Corazón, como para citar un ejemplo, y también esto hace que esté bueno, ¿no? Y es un trabajo de ida y vuelta, porque ellos colaboran con los chicos de la ciudad y nosotros con esas instituciones, o sea que es un trabajo conjunto, acercarnos más, y a mí me gusta desde lo privado también poder compartir estas experiencias laborales con otras comisiones, para integrarnos más aún.
Bueno, felicitarlos por todo lo que vienen haciendo y también vamos a aprovechar para contar un poco, si querés, Mariana, porque recién antes de comenzar la nota me decías, estamos preparando algo muy novedoso para la Semana Provincial del Estudiante, donde va a estar participando, digamos, gente de afuera, de distintas provincias. La semana, digamos, la fiesta nacional del estudiante está en Jujuy, va a haber varias provincias participando y en este caso hay que representar bien, pero bien a Córdoba. Sí, fuimos invitadas para estar presentes en la Semana del Estudiante, en la parte de la elección de la reina y representar a Córdoba. Y bueno, la mejor forma de representar a Córdoba es con el cuarteto. Si bien en lo folclórico también hay danzas que son típicas de Córdoba, pero yo creo que el cuarteto es lo que nos identifica desde hace ya varios años a la provincia, así que vamos a estar presentando un cuarteto, varios cuartetos, un enganchado, y estamos muy contentas con este trabajo porque vamos a tener también la presencia masculina sobre el escenario, porque bueno, esto, el cuarteto se baila en pareja y lo hemos logrado, así que bueno, también están invitados a ver esa oportunidad, esa danza que para nosotras es la primera vez que lo vamos a hacer y con varones. Y con varones, así que bueno, otra cosa para celebrar. ¿Y qué preparamos para la Fiesta Nacional del Mani, Mariana, si podemos adelantar un poquito? Sí, la Fiesta Nacional, en lo personal, estoy armando el lanzamiento con la Escuadra Ecuestre, eso es el 30 de septiembre. El año pasado habíamos hecho una propuesta muy linda que se llamó Romances de mi Tierra, que fue muy aplaudida y quedó, bueno, como en el consciente de la gente, ese espectáculo, porque fue muy comentado. Y este año vamos a trabajar con mucha más gente en escena, porque también invitamos a la Escuela de Cabrera a participar del lanzamiento. O sea que, bueno, no hice la cuenta, pero va a haber alrededor de 60 personas, 70 personas en escena. Y el espectáculo del lanzamiento se va a llamar Ser Hernando, que hace alusión a todos los, o sea, a todos los hechos y acontecimientos que suceden en el pueblo o que sucedieron, que hacen que seamos Hernando, porque yo por ahí me planteaba, yo tengo escuela en General Cabrera y vivo allá, pero hace varios años que tengo muchísimos espectáculos acá en Hernando. ¿Y por qué? Y justamente por eso, porque nos identifica la fiesta del estudiante, nos identifica la fiesta del maní, nos identifica las interpileteras, que ya tienen muchas ediciones. Entonces va a estar basado un poco en todos los hechos y acontecimientos que hacen que Hernando tenga toda esta movida cultural. Qué bueno, qué lindo todo esto que estás diciendo, Mariana, porque la verdad que nos hace sentir muy, pero muy orgullosos. Y por otro lado, decir, bueno, el año pasado se hizo ahí en el predio Jacinto Tosato, es impresionante el lugar, toda la apuesta que se hizo, así que seguramente a renovar todo eso. Sí, también va a ser ahí porque creo que es el mejor lugar en donde los caballos, la actividad que ellos hacen, que es divina, es el único lugar donde ellos pueden lucir también su trabajo y los animales están cómodos, entonces va a ser en el mismo sitio. Bueno, le deseamos todos los éxitos, como decía recién, buena estrella, Mariana. Muchas gracias, los esperamos el sábado.